Boston Talk. Unsere nächste Speakerin ist Elisabeth Nikrenz. Sie ist Juristin und politische Referentin. Nuestra próxima referente es Elisabeth Elisabeth hat hier quasi vor der Haustür an der Universität Leipzig en la Universidad de Leipzig en estudio derecho ihres Referendariats als Repetitorin für Strafprozesse. Trabajo en 2018 hat Elisabeth den Sammelband Chaos zur Konstitution, Subversion und Transformation von Ordnung mit herausgegeben. Heute geht es aber um ein etwas anderes. Ha escrito un libro sobre un tema un poco diferente, pero hoy vamos a hablar de los acuerdos internacionales sobre el tratado de metadatos y lo que quiere hacer la Unión Europea sobre el uso de evidencia telemática y si esto le da una nueva dimensión a la represión. Así, vamos a saludar a Elisabeth Nikrenz. Aplausos. Ja, ganz herzlichen Dank für die Muchas Ankündigung. Por, jetzt muss ich noch presentarme. Tengo que kurz sehen, wie wir ver cómo. Ah ja, sehr gut. Ah, muy bien. Also ganz lieben Dank für die Ankündigung. Muchas gracias por presentarme. Ich freue mich sehr, heute über den grenzüberschreitenden Datenzugriff von Strafverfolgungsbehörden sprechen zu dürfen. Und der Anlass, es wurde auch schon erwähnt, el acceso a datos sobre a través de las fronteras en el futuro y la presunción política. Estamos hablando del acuerdo de pruebas telemáticas que se está hablando en la Unión Europea. Esto que les permite a, por ejemplo, a la policía de otros países a obligar a empresas alemanas, por ejemplo, que den datos sin que intermedie las autoridades alemanas. Esto no es algo que está pasando solo, sino que está en un contexto de otras regulaciones a nivel internacional que quiero mostrar hoy. Damit werden auch einige hergebrachte Prinzipien des Völkerrechts bzw. der internationalen Rechtshilfe ven algunos principios de del derecho público y de la ayuda jurídica, especialmente cuando se trata de datos electrónicos. Creo que decir que estamos viendo desde el punto de vista europeo o alemán y que estamos preguntando, nos estamos preguntando si queremos que empresas como Facebook y Google tengan que dar datos en casos, por ejemplo, como los de la criminalidad de odio. Es una pregunta que no se puede poner aislada, sino que hay que poner en conjunto con la pregunta de si, por ejemplo, también los la policía alemana o húngara, española o húngara, también pueden obligar a dar datos de correo electrónico de transacciones por parte de empresas de aquí, si queremos que las autoridades alemanas tengan que estar intermediando. Y queremos preguntarnos que, cómo vamos a hacer si un día alguien como TikTok de China o VK de Rusia, si qué va a pasar con ellos. Porque personas que hacen se comunican por esas plataformas y ver lo que hay en ellas. Y también, si nosotros podemos hacer estos datos, tenemos que permitir a autoridades chinas o rusas que accedan a datos que están en servidores aquí en Alemania. Entonces, ¿qué haríamos si esos datos, esos países quieren obligar a empresas alemanas a dar los datos desde un punto de vista unidimensional? Entonces, la idea es que el Internet no puede ser un lugar sin derecho, porque las consecuencias a largo plazo se olvidan a menudo. Y eso es algo que tenemos que ver en debates. Y por eso es un par de argumentos y problemas que quiero mostrar hoy en el día de hoy. ¿Cuál es el problema con estas regulaciones? Que se deben, ¿qué es lo que se debe arreglar con estas regulaciones?
La Comisión se dice que Internet is largely privately owned and borderless for everyone, except authorities pursuing criminal investigations. Quiere decir que empresas que ponen servicios telemáticos tienen que colaborar. Y, por ejemplo, esas empresas tienen cada vez más datos online y entonces hay intereses por parte de autoridades que tienen que ver casos criminales. Y esos datos probablemente pueden ser útiles para averiguar cosas. El problema es cuando los datos están guardados en el exterior, entonces tenemos que trabajar con derecho internacional. Entonces tenemos que garantizar la soberanía nacional de manera que las autoridades solo pueden trabajar en cosas que pasan en el propio país. Hay varias modas, por decirlo de alguna manera. El unilateralismo, o sea que por un lado se habla de cooperación internacional, pero ahora los países están empezando a decir que desde su país quieren obligar a las empresas que están guardando datos en otros países a dárselos. Por otro lado, también se cierran acuerdos, o sea que se trabaja de manera multilateral, pero eso es parte de la idea de que no hay más colaboración por parte de los actores nacionales. Quiere decir que se trabaja para ver quién le da más, cómo se da espacio de uso para en un país o en el otro. Y eso es un problema porque quien está protegido entonces los derechos básicos. Y por eso necesitamos regulaciones. Para mostrar eso, veremos aquí cómo funciona la asistencia a través de las fronteras entre los países hasta ahora. Y veremos que hasta ahora tenemos Legal Assistance Treaties, MLAT, que son más o menos reglamentos como sea la asistencia entre los países y estados. Algunos estados como Belgia querían mantener su neutralidad. Y entonces hay algunos que sí tienen excepciones. También tiene que ver con el hecho que no todos los estados son de acuerdo que son crímenes y que no son. Entonces, sí. Hay que hacer un juicio o también una investigación en otro país. Hay ese proceso que la vía normal es que un estado, el estado A, pide a otro estado de ganar acceso a los datos y las investigaciones, perdón, y el estado B va a controlar si eso está, si eso se puede aceptar o no. Entonces, el estado B va a hacer él mismo un proceso, como lo vemos aquí. También hay razones para no aceptar, por ejemplo. Si hay razones de la represión política o el dual criminality,
que es mutuamente puede hacerse un juicio y los dos lados se ven como un crimen. Entonces, sí, hace sentido que, por ejemplo, en un estado un comportamiento, una acción puede ser legal y en otro no. Entonces, el estado puede no aceptar, por ejemplo, el caso si está legal en el reglamento de su derecho. Y entonces hay que tener esa posibilidad de veto, porque también estamos de acuerdo que una persona no puede estar en un juicio en dos diferentes estados al mismo tiempo. También es un proceso súper largo. Hay muchos meses que dura ese proceso. Y entonces veremos que hay que hacer algunas cosas aquí también en el ámbito de los datos. Aquí veremos más o menos las conclusiones. En 2013 hicieron una cosa, una alternativa contra Microsoft. Entonces había una colección de datos en Irlanda de Microsoft y ellos no querían abrir sus datos, sus bases de datos. Y la autoridad en la primera ronda antes del juicio ganara, porque no están obligados de dar acceso a sus datos. En la segunda ronda, era al contrario, más o menos. Entonces, Irlanda, la Unión Europea, también muchas organizaciones, ONGs y muchas personas se preocuparon con ese caso y resultaba en una nueva ley de los Estados Unidos que se llama el Cloud Act, que era publicada en el año 2018. Y entonces dice que las empresas de los Estados Unidos están obligadas a dar acceso a sus datos que están guardados en el afuera. Allerdings nicht irgendeiner ausländischen Regierung, sondern nur eines sogenannten qualifying foreign governments. Y esto tiene una excepción cuando hay un estado específico en el que los Estados Unidos tienen un acuerdo específico en el que se pueden dar datos. Por ahora, no hay muchos estados con los que los Estados Unidos tengan un acuerdo similar, especialmente con el Reino Unido, ha pasado esto en octubre. Esto significa que con empresas que tienen su base en Estados Unidos y guardan datos en Reino Unido, no pueden dar datos. Y dado que la ley europea de protección de datos se los prohíbe. También hay otro interés para los estados para crear un acuerdo similar, porque entonces se puede olvidar a las empresas de darles datos, por ejemplo, a los estados europeos, cuando los datos están guardados en Estados Unidos. De manera que la Unión Europea tiene intereses
porque muchas de esas empresas tienen sus centrales en Estados Unidos. De manera que el Reino Unido cerró un tratado similar en octubre de 2019, que fue muy criticado, porque tenía que ser un ejemplo para otros. Pero no se escribió mucha protección para las personas. De manera que no hay dificultades para que se den los datos. Pero esto tiene que ser un ejemplo para otros que esto ha sido con países que tienen muchas instancias de protección para las personas, pero esto tiene que ser un ejemplo para otros países en los que esas instancias no existen y por eso dicen que falta protección para los datos de las personas. Ha habido más discusiones. Parece lógico que se diga que primero los estados europeos acuerden cómo van a tratar con los datos, en datos que están guardados en los espacios. Por eso llegamos a hablar de la del acuerdo sobre los datos. El escándalo ha sido de que se está intentando hablar con los Estados Unidos antes de que el Parlamento diga qué pasa con el E-Evidence Act. Y se dice que es mejor que la Unión Europea trate todos los acuerdos primero antes de hablar con otros estados. La regulación de e-evidence dice que después de el borrador de la comisión, que los estados que puedan pedir datos, no solo metadatos, sino también datos de el contenido, da igual en toda la Unión Europea, dando igual donde esté la empresa que ofrece el servicio. Entonces aquí el Estado A diría hablar con una empresa de otro país y les solicitaría los datos. Y entonces el país en el que sienta la empresa solo se mezcla para cuando la empresa se niega a dar los datos, entonces el Estado B tiene que obligar a la empresa a dar los datos. Incluso en poco tiempo, en unas 6 horas. Y tiene que haber sanciones bastante altas, incluso el 2% de las ganancias anuales. Entonces, el Estado en el que está la central de una empresa tiene que ocuparse de asegurarse de que los datos, las empresas colaboran. Hay varios puntos en esta legislativa que son problemáticos. El problema más grande es que no existe una criminalidad en ambos países, cuando no existe una criminalidad en los ambos países. Esto no es necesario para dar los datos. La ley criminal es muy diferente en todos los países. Por ejemplo, en Malta está prohibido abortar, da igual en qué situación. Quiere decir que si una persona hace, una médica o un médico hace interrupciones del embarazo y si habla con sus clientes por posteo, que es una empresa alemana, entonces las autoridades de Malta podrían obligar a posteo a dar los datos. En Polonia está obligado. Está permitido decir que no existe el holocausto. Y entonces, si utiliza la gente lo hace por Facebook o Twitter, Polonia puede obligar a las empresas a dar los datos. Y si podemos pensar en muchos ejemplos en los que puede haber problemas, en los que en un estado una cosa es legal y en el otro no. Pero de todos modos tienen que obligar a las empresas a dar a aquellos países en los que no es criminal lo que se está haciendo, tienen que obligar a las empresas a dar los datos sobre eso. Eso tiene
la consecuencia de que yo como persona de la que están analizando los datos, si me avisan, en tal caso, tengo que trabajar en un derecho extranjero, que es muy difícil, y también tenemos que pensar que en varios estados europeos hay problemas con el estado legal. Entonces, el país que solicita los datos, por ejemplo, en Bulgaria, que solicita datos en Austria, y ahí hay datos guardados, entonces tendría que probarse si la solicitud de datos es legal desde el punto de vista del derecho búlgaro. Entonces, sería posible que las autoridades búlgaras tengan más un marco de acción mayor que las autoridades austríacas en Austria, lo que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, especialmente en cuestiones que regula el Tribunal Constitucional alemán. Hasta ahora, en los borradores, se dice que el Estado B, en este caso Austria, no podría negarse a hacer a obligar a la empresa a dar los datos. En un papel del Parlamento hay otros puntos en que se habla de la libertad de los estados. En ese borrador de noviembre de este año se dice que debe haber un derecho a veto en unos 10 días en los que la empresa tiene que reaccionar a la petición. El Estado que tiene que ocuparse de obligarlo puede utilizar el derecho a veto. Puede decir no estamos de acuerdo con que se den los datos. Por ejemplo, porque los datos porque se acción en el país no es un crimen. Entonces es posible que la solicitud de datos llegue a la mesa de un juez y que en estos 10 días a lo mejor no lo mire o que tome una decisión, pero es una decisión que desde el punto de vista económico del trabajo no es realmente realista. Nosotros creemos que esto no le da buen control a la justicia nacional. El problema no solo son las reglas entre dos estados, sino también lo que pasa si una empresa está sentada en otro país diferente que no es de la Unión Europea o guardar los datos allí. Ese país no debe ser preguntado, ni siquiera se podría decir cuál es la empresa, pero hay problemas. Porque dependiendo de la legalidad en ese país, solo se ignora lo que pasa en el país y solo se trata. Entonces, que esta ley es multilateral en relación con los países de la Unión, pero hacia los terceros estados no de la Unión es algo unilateral. Entonces, obligan a dar los datos a empresas de otros países no de la Unión. Entonces, otros estados también son animados a instaurar reglas para recibir datos desde la Unión Europea. La Digital Gesellschaft ha escrito una carta en octubre para los parlamentarios europeos de Alemania, junto con otras organizaciones. También hay una versión en inglesa desde un conjunto de informáticos en Europa, en el que explicamos nuestro punto de vista. La última regla que me gustaría comentar es la Convención del Crimen Cibernético, en el que se trata de armonizar los
los delitos. Y desde 2017 hay discusiones sobre un protocolo extra que dice que los estados tienen que dar datos, que pueden pedir datos de otros estados. No solo los que están en el RAT, en el Consejo, sino que otros países que están, por ejemplo, Turquía, Marruecos, Argentina, Japón, Chile, las Filipinas. Entonces, los problemas que tenemos en la Unión con los diferentes sistemas legales son más complicados todavía. Veremos que hay que ver los derechos nacionales. Entonces, eso se basa en conceptos teóricos, que los datos no son territoriales. Por ejemplo, Jennifer Deska de los Estados Unidos, un científico de la ley de los Estados Unidos, dice, porque ella está de acuerdo con ese pensamiento, dice que los datos son móviles de otra manera, como esa botella de agua, por ejemplo, que datos son compartibles, que pueden estar en diferentes sitios al mismo tiempo, que también son bajo de control de terceros y entonces ellos no pueden elegir su sitio de en donde están guardados. Y si ese pensamiento de la non-territorialidad de los datos era más común, entonces era mejor a base de la ley, o tiene que estar una base de la ley. Entonces, la soberanía de los estados, perdón, en cuanto a sus leyes, tiene que estar también incluido. Eso es al contrario de la tendencia que las necesidades de las naciones, entonces necesidades nacionales son normalmente más importantes. La oposición política por ejemplo no puede estar tan libre si tuviéramos una si los estados están tratando más territorial. Entonces si los servicios afuera no dan acceso a sus datos, por ejemplo, ellos tienen un poco de soberanía. Por ejemplo, los servicios como Telegram. Entonces, no dan acceso a autoridades en Hong Kong o en China, por ejemplo. Eso es muy importante. Por ejemplo, tampoco esos servicios dan datos a la, al Estado turco, y eso con muy buena razón. Entonces, lo que queremos sí es una red digital, sí. Besser beraten ist, in solchen Situationen Tor-Server und ein VPN zu benutzen. Pero también
No queremos límites a la anonimidad. Sí, veremos el anuncio de Reporter sin Fronteras, el periódico sin fronteras. Están de acuerdo que ellos piensan esa ley puede ser una amenaza a la libertad de la prensa. Concretamente dicen, expanding the U.S. government's ability to reach electronic records stored outside borders sets a dangerous international example that foreign governments hostile towards journalists may exploit. Entonces, si los Estados Unidos no obligan a los servicios de dar acceso a sus datos, entonces ellos van a abrir eso. También tenemos el argumento que el sitio donde están guardados los datos es igual, no es tan correcto. Yo pienso que hay muchos casos en las cuales las personas sí eligen el sitio de guardar los datos. Dass die Idee vom Datenschutz als Standortvorteil eigentlich unmöglich gemacht wird. Dann hat man es natürlich mit einer starken Privatisierung. Los derechos de los proveedores. Es un problema de la ley también. Y yo tengo la opinión que aquí necesitamos autoridades estatales que controlan un poco eso. También aquí veremos un anuncio de los servicios secretos de Francia, por ejemplo, que dicen que puede resultar en conflictos de las éticas y entonces dicen que el unilateralismo normalmente resulta en conflictos entre los estados y también dicen que esa ley puede resultar en la obligación de también guarda el sitio en donde están guardados los datos. Si se interesan un poco más profundamente en ese tema, pueden leer unas informaciones de Borchert. Y también Martin Böse nos da informaciones profundas también sobre ese tema. Entonces, podemos pensar que son algunos resultados negativos. Yo pienso que sí, queda clara que la colaboración entre los estados puede garantizar algunas acciones de libertad para la oposición normalmente y, por ejemplo, unos casos en los cuales los datos no se da acceso a los datos. Y eso con muy buena razón. Entonces veremos que si queremos la persecución máxima o absoluta de esos casos, todavía tuvimos problemas.
Si con esto vamos a llegar a que todos los países den los datos a todos los países, o si vamos a llegar a la situación en la que algunos países digan que no quieren dar datos a un país determinado y este sistema se va a romper nuestras cabezas, no lo podemos decir. Pero si queremos hacer que la persecución sea más efectiva, tendríamos que mejorar los tratados internacionales, tendríamos que y también la legislación europea que existe desde 2014, que tendría que haber sido mejorada hasta 2017. Tenemos que reevaluar y ver dónde podemos hacer mejoras, pero rápidamente crear estas obligaciones me parece una cuestión muy problemática. Eso es todo desde mi parte. Si os gusta nuestro trabajo, si queréis que escribamos cartas y publiquemos cosas, nos encantaría que nos dierais dinero o si hicierais hicieras parte de nuestra organización o vengas a vernos. Muchas gracias. Aplausos del público. Ja, und jetzt haben wir noch ein wenig Zeit für Fragen, die ihr habt. Hier gibt es drei Mikrofone im Saal. Bitte stellt euch dahin, damit ich sehen kann. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Si no hay preguntas de la audiencia, vamos a ver si hay preguntas del Internet. No hay, hoy eso es la primera vez. Entonces, las preguntas de ustedes. ¿Puedes decir algo de la situación presente ahora? Bueno, de la legislación europea hay tres versiones, una de la Comisión, otra del Parlamento, que todavía no está lista. En lo que Birgit Zippel nos mostró, que puede ser como la regla a la que se va a basar la versión del Parlamento, diría que hay una autoridad independiente, lo que significa para Alemania que los jueces tienen que ser los que hagan la orden, pero ellos no son. Entonces, en otras versiones, está en obligación de haber un juez, pero en determinadas partes, cuando hay datos específicos, por ejemplo, de transacciones. Vale, muchas gracias. Otra pregunta. Yo me interesa si hay un conflicto entre los Estados Unidos y el DGVO. ¿Cómo eso puede resultar y qué hacen con el conflicto, por ejemplo? Bueno, el conflicto que existe en este momento existe entre el Cloud Act y la Legislativa Europea de Protección de Datos. ¿Te refieres a eso? Sí, eso, a eso me refiero. Sí, por ejemplo, veremos que no es compatible con ese reglamento de la DGVO. Bueno, teniendo en cuenta con la Cloud Act y la situación de las evidencias, desde mi punto de vista, si tengo una petición desde los Estados Unidos, tengo un poco de más presión. No sé si hay casos en los que empresas hayan dado datos a los Estados Unidos contra la legislativa de protección de datos, pero no he oído que las autoridades europeas hayan puesto problemas, por ejemplo, multas. Habría que tener en cuenta que hay una situación de conflicto y no lo han hecho con mala intención, digamos así, pero creo que las instituciones europeas tienen muchos problemas, de manera que esto sería de segundo rango. No sé qué es lo que pasa con la e-evidence
en relación con protección de datos. No lo puedo decir así directamente. Entonces, si se dan datos de Estados Unidos a otro país que no es de la EU, y, pero esto no es parte de la e-evidence. Ok, vale. Eso sí ya estuviera el tiempo para preguntas. Si todavía quedan algunas preguntas, por favor, no necesitan hablar con Elizabeth. Muchas gracias a Elizabeth Nigrens otra vez.